Buenas tardes, mi nombre es Ivette Silva, soy ingeniera ambiental y hoy les quiero compartir un poco de mi experiencia en lo que ha sido trabajando en la organización Winday Institute. En esta organización nosotros diseñamos y construimos aerogeneradores. Por ejemplo, el que ven en la pantalla, en la fotografía, es un aerogenerador de 500 watts. Estos aerogeneradores los instalamos en comunidades que no tienen acceso a la energía eléctrica para autoconsumo, es decir, un aerogenerador va en cada casa. ¿Y cómo es que la tecnología nos ayuda a lograr este objetivo y a facilitarnos más la tarea? Primero quiero compartirles una fotografía que es la visión general de cómo trabaja el sistema en conjunto. Para ello contamos con 5 componentes importantes. El primero, que es el anemómetro, que es el instrumento con quien vamos a medir las condiciones del viento. En la parte 2 tenemos al monitor remoto. El monitor remoto es la parte que va a integrar todo el sistema, lo que va a automatizar el funcionamiento. También contamos con un controlador, baterías y obviamente el aerogenerador. De estas 5 componentes, nosotros en la organización construimos y diseñamos el monitor remoto y el aerogenerador, con distintos proyectos de voluntarios peruanos y también voluntarios del extranjero que vienen aquí a hacer sus proyectos. Pero ¿cómo empieza todo esto? Primero, pues visitamos la comunidad a la que queremos instalar el aerogenerador, pero previo a esto tenemos que estudiar bien las condiciones del viento. Con esto nos ayuda el anemómetro. El anemómetro tiene un sensor que nos va a ayudar a medir la velocidad del viento, pero estos datos obviamente tenemos que conectarlo a otro dispositivo para nosotros poder conocerlos. Es ahí donde entra el componente monitor remoto. En el monitor remoto tiene 4 entradas. El monitor remoto real se ve así como la fotografía. En un inicio, pues cuando aún tenemos el anemómetro primero conectado, lo único que queremos es medir la velocidad del viento. Entonces conectamos a una entrada que son para los datos del viento. Y este aparato necesita energía para poder funcionar. Obviamente vamos a conectarlo a un circuito de carga con batería. Una vez que estudiamos el viento y vemos que las condiciones son las adecuadas para nosotros poder instalar, estas condiciones van a depender del diseño del aerogenerador. En nuestro caso, con vientos aproximadamente a 6 metros por segundo ya estamos produciendo energía. A 11 metros por segundo es donde alcanzamos el máximo, que son 500 watts. Y si todo va bien, las condiciones son positivas, obviamente, pues vamos e instalamos el aerogenerador. El aerogenerador es este que vemos aquí, pero por sí solo no nos va a generar energía, no vamos a poder conectarlo a bombillas, a las luces, por ejemplo, o cargar celulares. Para eso necesitamos invertir la corriente, ya que el aerogenerador genera una corriente alterna. Y el controlador nos va a ayudar a invertir la corriente a corriente directa para nosotros poder almacenar la energía en unas baterías, ya que pues el viento no siempre es constante. Y en momentos en que no hay viento ya podemos utilizar lo que hemos generado durante los momentos que sí hubo, la energía de las baterías. Con estos 2 aparatos ya podemos pues conectarlo a las bombillas y tener luz. Pero, ¿qué pasa? En nuestro caso, como instalamos en comunidades que quedan muchas veces muy alejadas del lugar donde nosotros operamos, que es en Trujillo, pues se nos complica mucho ir a hacerle mantenimiento o solucionar algún problema que ellos presentan. Por eso es que integramos todo el sistema al monitor remoto. El monitor remoto va a leer los datos que nos envía el aerogenerador, cuánto es la producción de energía y también cuánto es el consumo. Entonces, internamente esto es el monitor remoto, pero de manera resumida la podemos observar así como en la gráfica. Vamos a tener sensores que van a medir la velocidad del viento, la corriente y el voltaje. Esto solo lo vamos a poder obtener si es que codificamos con Arduino. Una vez que ya lo tenemos, podemos utilizar el Raspberry Pi como una microcomputadora para poder almacenar la data.
A este Raspberry Pi le vamos a conectar el módem de internet. Y así, conectándolo a internet, pues nosotros estando en cualquier lugar con acceso a internet, ya vamos a poder leer los datos que nos da el sistema, como son la potencia y la velocidad, y ver y tratar de solucionar o enterarnos de los problemas en el momento, al instante, y poder actuar rápidamente. En algunos lugares a los que vamos, pues tampoco hay acceso a internet. Para este caso, en lugar de conectarle el módem de internet, se conecta un USB simple. Pero este cambio también se tiene que hacer en la programación. Cuando programamos en Arduino, ahí le ordenamos, le decimos pues que va a leer, que va a almacenar los datos en un USB. Entonces, el Raspberry Pi les decía que es como una microcomputadora, y para poder que Raspberry Pi pueda operar, necesitamos también cargarle de información. Él cuenta con una pequeña tarjeta detrás, y utilizando el software Win32 Disk Imager, podemos cargar el software y poder utilizarlo para leer nuestra información. Una vez que ya lo conectamos, podemos conectar al Ethernet Connection, mediante Ethernet Connection, es decir, conectamos el Raspberry Pi a cualquier laptop o computadora, para poder ver cuál es la información que esta contiene. Mediante el software PuTTY Configuration, nos va a permitir abrir una conexión con Raspberry Pi. Y el software VNC Viewer nos va a permitir ver qué tiene la pantalla, ¿no? Va a ser como una nueva pantalla dentro de nuestra laptop. Una vez que estamos dentro del sistema, ya podemos empezar a transmitir, a codificar mediante Arduino. Aquí es donde vamos a ordenar. Como ven, en la última parte, por ejemplo, dice WinSpeed, que hemos ordenado que tiene que leer la velocidad del viento, también la potencia, la corriente, el voltaje. Estos datos se conectan a una página web que se llama SingleSpeak, donde mediante el uso de MATLAB nos arroja en tiempo real cuál es la potencia, cuál ha sido el consumo que hemos generado en ese tiempo en el que está conectado. Entonces, es así como nosotros podemos hacer uso de las tecnologías y nos ayudan a solucionar problemas muy rápido. Por ejemplo, mediante este sistema, que fue un proyecto de un chico que se llama Stuart, que es el extranjero, podemos tener a la fecha 2 o 3 turbinas nada más, porque es un proyecto nuevo, conectados, y podemos monitorearlos. En cambio, otros proyectos que hicimos antes que no están conectados de esta manera, pues no sabemos qué está pasando en estos tiempos de pandemia y no podemos darle un seguimiento oportuno. Eso sería todo. Muchas gracias.